Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de unos días, Mina conseguiste donde hacer la residencia. Uraraka, que bien Deku, a su hija genial, y Ida, felicidades Midoriya, dije hiciste un gran trabajo seguro, Izuku gracias, y Ida no puedo quedarme quieto, Denki es genial Midoriya, Zero sí es la agencia de Sidney Teye, Kirishima te recomendó Natsu, Sato buen trabajo, Todoroki vuelve a distanciarse de nosotros, debemos alcanzarlo, Uraraka la escuela dijo que Gunead no tiene suficientes residentes y no puedo ir. Asui lo mismo, quería ir con Selkie, pero Kirishima Fourkind ni siquiera recibe a nadie, los requisitos parecen muy altos, Denki solo podemos pedir a profesionales con buen historial con estudiantes, Ojiro no hay remedio, a diferencia de las prácticas estaremos involucrados si pasa algo, dije es un problema para el profesional responsable, los que aceptan estudiantes sabiendo los riesgos son buenos, Tokoyami uno de esos profesionales, te invito es Aux que trabaja en Kyushu, Denki Aux. Zero el tercero del ranking es increíble, dije que piensas hacer Tokoyami, Tokoyami aceptó agradecido, dije perfecto Aizawa te dará el papeleo después, avísale cuando decidas cuando irás a Kyushu autorizaré tu ausencia, Shojino es genial Tokoyami, Tokoyami me siento honrado, Todoroki debemos alcanzarlo, Bakugo deja de decir eso, dije cierto Kirishima a Mahiki de los tres grandes quiere verte, Kirishima a mí, dije Nejire quiere hablar con Uraraka y Asui vayan mañana a verla. Kirishima a Mahiki que querrá, Asui será por la residencia, Uraraka no puede ser nos da esperanzas, Kirishima no puedo esperar a mañana, iré al dormitorio de los de tercero, Asui o Chako vamos nosotras también, Uraraka siguiéndose, Todoroki tenemos que Alkan, Bakugo que te calles, Denki Uraraka y los demás tienen suerte, Zero esforcémonos, Mineta que importa la residencia aunque los de primero vayamos solo haremos mandados, dije es lo que te pasó, Mineta no me recuerdes mi oscuro pasado nos reímos, pensé mañana es el día apretando mis puños al día siguiente, Sasaki hoy haremos patrullaje y vigilancia, iremos en dos grupos Bubble Girl conmigo y Mirio con Midoriya, Izuku vigilancia, Awata la agencia Nikteye trabaja en una investigación con Natsu, Sasaki el Shira Saikai es un grupo de villanos pequeño, dije su joven líder es decir el número 2 Chisaki, empezó a actuar extraño me vieron. Sasaki ya llegaste que bien sonriendo, Awata Natsu que bueno verte de nuevo chocando manos, dije veo que estás bien qué alegría, Sasaki volviendo al tema su máscara es su distintivo, Izuku da miedo, a los grupos designados como villanos los vigila siempre la policía y suelen ser tranquilos, Awata hubo una gran huida en el pasado pero Chisaki los está reuniendo por alguna razón, dije hace poco contactó a la liga de villanos pero no sabemos mucho. Sasaki pero no conseguimos pruebas de que planee algún crimen por eso el Asaikai no lo deja claro y no podemos traerlos como villanos, dije lo que busco es su rastro de sus acciones no dejen que sospechen nada, ellos sí señor yéndonos, chica es Natsu, chica el héroe número uno que genial las vi, dije buen día señorita sonriendo ellas se sonrojaron caminé por dos minutos una niña se chocó conmigo cayendo al suelo. Dije lo siento pequeña estás bien extendí mi mano ella se asustó, puedes levantarte te sucede algo poniendo mi mano en su hombro, pensé está aterrada, Chisaki no hagas eso no des problemas a los héroes, pensé como esperaba está aquí pero quién es esta niña, Chisaki siento lo de mi hija símbolo de la paz, siempre se lastima jugando no sé qué hacer con ella, dije siento tropezar con ella con esa máscara tan vistosa, debe ser de la Saika y son famosos por aquí. Chisaki si no te preocupes por mi máscara soy sensible al polvo es la primera vez que lo veo en persona, dije ya veo, Chisaki ¿qué hace por aquí el héroe número uno, dije solo hacía patrullaje creo que continuaré con ello la niña agarró mi chaleco apretándolo vi que estaba por llorar, niña no te vayas, dije oye tu hija parece estar asustada, Chisaki porque acabo de regañarla, dije y los vendajes no parecen ser por jugar mucho la niña se agarró más a mí, Chisaki siempre se cae acaricia la cabeza de la niña. Dije en serio porque una niña tan pequeña tiemble así sin hacer ningún sonido, Chisaki por favor no impongas tus ideas en otras familias, dije que excusita dime qué haces con esta niña, cargándola ella dejó de temblar sin soltar su agarre, Chisaki cielo es el símbolo de la paz, es muy sensible con los niños de acuerdo, me avergüenza decirlo la gente está viendo podrías acompañarme comencé a seguirle, hace poco tuve problemas con Eris me responde cuando le hablo, dije parece difícil ser padre. Chisaki si los niños son difíciles de entender sienten que pueden y sean alguien, dije pequeña agárrate bien, Chisaki de verdad lo creen vio que estaba delante de él, dije puño del dragón blanco una esfera de luz, cubrió mi puño dándole en la cara este escupió sangre, saliendo disparado por el suelo miles de kilómetros, destruyendo una pared Eri se había quedado sorprendida, maldito creíste que creería tu historia estúpida, Eri estás bien, Eri ese sí pero tu brazo.
Dije qué pasa con ella mostrándole mi puño intacto, Eric cómo, dije le golpeé con una barrera de magia de luz, conozco bien su don, no te preocupes Eris, yo te protegeré y sacaré de este infierno, sonriendo ella se sonrojó saliéndole unas lágrimas, saqué mi celular, el lugar comenzó a temblar, demonios enviando un mensaje, el suelo se dividió comenzando a caer abajo, salté en unas rocas cayendo suavemente al suelo. Eric pensó es muy ágil así es un héroe, dije ya veo me enviaron aquí para atraparme, qué idiotas caminando a una puerta pero salte atrás un hombre, destruyó la puerta de un puñetazo, Eris ese es, hombre no saldrás de aquí eres una amenaza, ya estoy algo más despierto fortaleciendo su brazo, Eri esquívalo, hombre es hora de dormir lanzándome un puñetazo. Dije Eri recuerda yo te protegeré agarrando el puño deteniéndolo salió ráfagas de aire, ve a dormir de nuevo saliendo rayos de mi mano electrocutando al hombre este grito, cayendo al suelo inconsciente, eres increíble lo venciste de un golpe, dije gracias ahora tenemos que salir de aquí corriendo por unos túneles destruyendo varias paredes al pasar, un hombrecito se inyectó cambiando de forma uniéndose a la pared moviendo todo el lugar. Dije ese maldito mimetismo use chakra quedándome firme en el suelo, ¿crees que esto me detendrá corriendo destruyendo las paredes con acercarme? Irinaka demonios aumentó su aura de destrucción, debo detenerlo aquí abriendo un agujero en el suelo, comencé a flotar dejando más sorprendida a Eri. Pensé los demás ya llegaron mi prioridad es Eri debo sacarla de aquí cuanto antes salir, volando sería fácil pero este maldito puso bombas Eri, podría salir lastimada debo salir de este laberinto Irinaka me lanzó pilares de cemento, Eri cuidado atrás, dije rugido del dragón blanco lanzando un rayo de luz que desintegró los pilares Irinaka grito del dolor, Irinaka como demonios me lastimo estire mi puño, dije bastón del dragón de hierro mi brazo se volvió una viga que destruyó la pared, golpeando en el estómago a Irinaka este vomito sangre cayendo al suelo inconsciente, un insecto menos, Eri eso fue genial como hiciste eso, dije jeje es magia dragón slayer te contaré más cuando estés a salvo, Eri sí seguí corriendo me detuve, Chisaki disculpa pero quiero que me devuelvas a Eri no entiendes lo valiosa que es, dije ella pidió mi ayuda no necesito nada más, para salvarla de alguien como tú. Chisaki no lo entiendes entonces te tendré que matar, dije ven a intentarlo pise el suelo saliendo una viga de metal que golpeó a un chico mandándole a la pared otro hombre me disparó esquive fácilmente las balas, chico demonios eso dolió debería ya estar ebrio, hombre tú estás ebrio tal vez tolere bastante el alcohol, dije tu don es que las personas digan la verdad pero no sueles estar enfrente, hombre por eso soy distinto a los demás, soy el único de las 8 balas que puede acercarse a las aspiraciones del capitán disparándome creo una barrera mágica, dije aspiraciones usando a una niña inocente malditas basuras, hombre las emociones solo suponen obstáculos en el camino, tú deberías saberlo mejor que nadie, dije tienes un punto pero te equivocas en algo, si eres capaz de controlar tus emociones puedes usarlas a tu favor sonriendo, hombre lo que se esperaba del nuevo rey vamos, chico vamos lanzándome cuchillos, hombre muere aquí disparando activen y Sharingan deshaciendo la barrera esquive sus armas, aparecí delante del chico dándole una patada en la cabeza, enviándole al suelo destruyéndolo escupiendo sangre, aparecí delante del hombre agarrando su cabeza, estrellándola contra el suelo creando un cráter vomito sangre. Dije más que héroe soy un rey, si una niña de mi pueblo me pide que la salve no dudaré en hacerlo aunque deba poner en juego mi vida Eri es sin duda una buena chica que ha soportado este infierno sin duda la sacaré de esta mierda para que pueda vivir con una gran sonrisa los ojos de Eri brillaron, Eri ¿por qué morirás si sigues? Dije ya te dije no dejaré que sufras, estoy completamente determinado a cumplir esa promesa, te sacaré de aquí cueste lo que cueste saliéndome vapor. Hasta aquí este capítulo.